A ver, ¿nos escuchan ustedes? Hola, ahí está, buen día, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Buen día, chicas. Una jornada, decíamos, de sensibilización para volver a hablar de un tema. Yo digo volver a hablar porque en realidad creo que es un tema que muchas veces cuesta que se aborde quizás en los medios de comunicación, pero que es fundamental. Quizás hubo una época en la que se hablaba más y es necesaria para la concientización. ¿De qué se trata esta jornada? Bueno, se desarrolla en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado. Nosotros recordamos que tenemos una ley que este año justamente cumple 20 años. Es una ley nacional, cuya creadora o autora es también una mujer riojana. En el marco de esa Semana Mundial se realiza una movilización a nivel nacional contra la violencia ginecoobstétrica. Uh-huh. Y ahí nos sumamos nosotros a esta movida. Bueno, como vos decías, es como que últimamente no se le dio mucha visibilización, pero eso no significa de ninguna manera que las violencias hayan dejado de ocurrir a las mujeres y a los cuerpos gestantes, ¿no? Uh-huh. Y en este contexto nacional de políticas que todas sabemos y sentimos y sufrimos, que estamos retrocediendo en cuanto a nuestros derechos ganados, bueno, creemos desde la Comisión de Género que es más importante aún volver a visibilizar y bueno, eso. No sé si quieren que recordemos a qué se refiere la violencia obstétrica. Sí, chicas, está bueno. ¿Qué tal, Maya? La saluda. Está bueno, recordar un poco de qué se trata, pero también, bueno, abarcar un poco lo que significa contarles a las mujeres sobre estas situaciones que seguramente muchas de ellas habrán pasado. Y bueno, con todas estas jornadas de sensibilización y de información, ¿no? Porque también se trata de eso, de tener información al momento de dar a luz o de, bueno, tener un parto, de ir a un ginecólogo, exactamente, bueno, se va generando lógicamente una conciencia distinta, un trabajo de tiempo y un trabajo de, bueno, de hormiga, por decirlo de alguna manera. Así es, la violencia obstétrica es justamente la que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres y los cuerpos gestantes, que ya desde hace un tiempo hablamos también de otros cuerpos gestantes que no son las mujeres. En todo lo que hace a los procesos reproductivos, ¿no? Que se pueden expresar en un trato deshumanizado, en abuso de medicalización, de patologización de procesos naturales. Y uno dice, ¿cuándo sucede esta violencia? Sucede en el momento del nacimiento, en el momento del parto, digo nacimiento porque también se trata de violencia neonatal, uh-huh, sobre el recién nacido. Durante el parto, durante la cesárea, durante los abortos espontáneos o voluntarios, y durante procesos que tienen que ver con duelos perinatales, uh-huh, que también ocurren en los procesos reproductivos y no reproductivos de las mujeres, y ahí también es necesario el respeto y la humanización de estos procesos, ¿no? Uh-huh. Preguntarte, Mariana, aprovechando esta comunicación, pensaba un poco lo que decía Maya. Creo que durante mucho tiempo las mujeres por ahí no lo tenían identificado, ¿no? Cuando vivían una situación de violencia obstétrica, bueno, ginecoobstetra, y que cuando se empezó a hablar, cuando se lo tipifica en una ley, en la 26485, cuando se empieza a hablar en distintos ámbitos, uno como que empieza a decir esto, mira, me parece que esto es lo que yo viví. ¿Crees, claro, que hay conciencia de eso en generacionalmente, vamos a decir? Es lo que estamos buscando, sobre todo con esta actividad, invitar a todos los estamentos, público en general, para buscar crear esa conciencia y que se hable, que no sea un tema tabú, o sea, que tengan toda la libertad y poder acercarse, tanto a la comisión o como cada uno de los profesionales invitados que están en esta jornada. Uh-huh. ¿Y cuáles son como los ejes, cuáles son los elementos que podríamos identificar, cualquiera de las dos, Miriam o Mariana, para ver
por ahí es, ¿no?, la violencia gineco-obstetra o neonatal. ¿Cuáles son los elementos más, quizás más evidentes? ¿Vos te refieres en qué momento una mujer puede detectar, sí, que se está ejerciendo violencia? Sí, sí. Bueno, los procesos son esos que dijimos recién, puede ser que esté pasando por un parto vaginal, decimos, pero un parto, una cesárea, un aborto, uh-huh, sea espontáneo o sea lo haya sea voluntario, uh-huh, o un proceso de muerte perinatal que a veces ocurre muy temprano en los embarazos, uh-huh, o a veces produce en el momento previo y postparto. Uh-huh. En esas situaciones, ¿qué puede ser? Que le coloquen un medicamento sin explicarle, sin informarle qué es, o que le realicen una práctica sin pedirle autorización. ¿Qué se nos ocurre? Ocurre muchas veces, y no solo en el momento del parto, pero estamos focalizando acá, sí, ¿cierto? Sí, sí. Medicalización, que ya está demostrado que científicamente que no son beneficiosas, como la episiotomía de rutina, colocarle un suerito por las dudas. Mm. No dar tiempo a que baje la leche de la madre también. No colocárselo inmediatamente que nace al bebé, a la mamá, para que lo pueda prender al pecho, sino que por ahí llevárselo, la hora sagrada, antes eran 30 minutos, ahora se habla de la hora sagrada, ese primer contacto. Pensaba, sí, Miriam, ayuda. También tantas mujeres que escuché muchas veces decir, por ejemplo, después de algún parto, que no eran consultadas por las personas que, bueno, las estaban interviniendo, ¿no?, médicamente, sobre, por ejemplo, hacer una ligadura de trompa, por decir, ¿no?, que eran consultadas quizás sí sus parejas o el padre de la criatura que acababa de nacer, que estaba ahí, y que ellas después de salir se daban con esa noticia. Lo escuché miles de veces, me parece tremendo, pero fue como algo muy, muy naturalizado durante una época. No sé si pasó, sigue siendo así. En un momento pasaba mucho. Bueno, mañana vamos a contar con trabajadoras, profesionales de diferentes disciplinas del Hospital de la Madre y el Niño, cosa, sí, que nos actualicen un poco más en estas cuestiones, ¿no? Pero sí, eso pasó. Mujeres que se enteraron, ni siquiera cuando volvían, supongamos, de la anestesia o antes de salir del hospital, sino que se enteraban cuando no podían quedar embarazadas, y ahí descubrían que habían sido ligadas sus trompas con autorización del esposo. Bueno, eso, acordemos, ¿no?, que la ley nuestra de la provincia desde el año 2006 de anticoncepción quirúrgica, solo la mujer puede autorizar. Claro. Todo esto que vos traes, Antonella, es súper importante y entra también en esta campaña todo lo que es la anticoncepción, el derecho, así como le ligaban las trompas sin que ella supiera y sin su autonomía para decidir, también nos vamos al otro extremo, que salía la mujer del hospital sin una información, sin un método, sin... Bueno, todo eso también está comprendido en esta campaña. La información y el acceso al método gratuito, si estamos en el sistema público, o no gratuito, porque acá, digamos, o en el sistema privado, también tenemos que acordarnos que estas leyes nos involucran a todas, a todos, todas y a todos los sectores del sistema de salud, privado también. Pensaba, chicas, digo, qué importante sensibilizar a las dos partes involucradas en esto, digo, a la madre, a que tenga la información, a que sepa, bueno, cada uno de los pasos, de los procedimientos, pero también a los efectores de salud que participan en un parto o en una cesárea, ¿no? Sí, y nosotros como universidad tenemos un rol ahí, no solamente importante, sino ineludible, porque la universidad está formando esos profesionales que después van a estar en los centros de salud, donde también se puede empezar a militar, digamos, para empoderar a las mujeres sobre sus derechos en el momento del parto, y a los profesionales que van, todos los profesionales que están alrededor de la mujer, no solamente médicas, médiques, enfermeres, sino trabajadores sociales, psicólogos, bueno, todo lo que nos podamos imaginar que está rodeado, que puede
Yo siempre digo, si vos pasás cerca de una mujer en el proceso del parto, nacimiento, aborto y todo esto que hemos dicho, ¿podés ejercer violencia hacia esa mujer con tu actitud simplemente o podés garantizar un derecho? O sea, todo lo que circule en ese momento por un centro de salud, un hospital, tienen la posibilidad de un lado o del otro. Así que, y la universidad forma a esos profesionales. Uh-huh. Tenemos una obligación, por eso mañana nosotros quisiéramos que estén todos los estudiantes y docentes, por supuesto, también, pero fundamentalmente los estudiantes que están a punto de recibirse y que van a ir después a ejercer la violencia o garantizar los derechos. Exacto. Sí. Bueno, cuéntenos, chicas, cuándo y dónde participar, bueno, y a quiénes pueden participar también. Es dirigido a todo público, chicas. Va a haber un stand informativo, como decía Miriam, también va a haber una muestra fotográfica. También vamos a tener la participación de profesionales, tanto de la salud, trabajadores sociales, bien, y también de Adamasa. Cada uno desde su área va a estar dándonos su punto de vista, como así también vamos a tener una charla abierta y, bueno, sobre todo el pañuelazo que queremos hacer. Estoy invitando a todos el pañuelazo rojo que estamos ahora convocando y demás a todos los integrantes de esta comunidad universitaria y también público en general. Esa es la idea, que todos participen, que vengan con su mate, que vengan a aprovechar, que se sientan libres, que puedan sacarse dudas y también que puedan contar su experiencia. Bien. Perfecto, ahí queda entonces hecha la invitación. La mencionaba recién Adamasa porque, bueno, ella fue una de las impulsoras, ¿no?, también de la ley de parto humanizado. Sí, así es, ella la tenemos como la autora, seguramente que está un trabajo en equipo, pero sí. Y es riojana, así que, bueno, ella nos va a acompañar. Y varias profesionales del equipo del Hospital de la Madre y el Niño que están ahí en el proceso, vuelvo a decir, no solamente del parto, sino de las IVES, ILES y de los espontáneos, que también llegan y que también son maltratadas muchas veces suponiendo que fue un aborto provocado. Así que eso sigue pasando y, bueno, aprovechamos esta movida también para invitar, por supuesto, a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y vuelvo a decir, en este contexto político nacional tenemos que reforzar todas estas acciones que ya creíamos haber transitado mucho, ¿no?, y estar garantizadas, así que bueno. Sí, como decís, Miriam, me parece que en este momento donde había muchos derechos ya consagrados, estamos hablando de una ley que fue impulsada hace más de 20 años, estamos hablando de una legislación que tiene su tiempo y que, bueno, ahora parece que en muchos casos se retrocede, ¿no?, incluso con la legislación y con la garantía de ciertos derechos, así que, bueno, más que importante seguramente. Gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes, las esperamos. Ahí está, vamos a seguir difundiendo esta jornada de sensibilización contra la violencia gineco-obstétrica, Mi Parto, Mi Decisión. Esta materia que se va a hacer acá destinada, y como decía Mariana también, a todas las que quieran participar y, bueno, la importancia de que participen quienes se están formando también. Muchas gracias.